¿Qué tal, amigos de Tibuvisión? Bienvenidos a una emisión más de Diario Tiburón, hoy miércoles 9 de octubre, en el que estaremos hablando, pues, de la preparación que tiene nuestro primer equipo de cara a su enfrentamiento el próximo sábado contra los Diablos Rojos del Toluca en partido de Copa. También estaremos presentándoles declaraciones de alguno de los integrantes del Club Deportivo Veracruz, así como también estaremos hablando de la preparación de nuestro equipo femenil y de nuestras categorías con límite de edad. Todo esto y más de la mano, por supuesto, de Tiani Castillo, a quien saludo con muchísimo gusto. Tiani, muy buenas noches. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Así es, estaremos platicando a lo largo de estos minutos de todo lo referente a nuestro club a lo largo de esta semana y, por supuesto, no pasar la oportunidad de invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @tibuvision. Nos encuentra así en Twitter, Facebook e Instagram y, por supuesto, también el contenido exclusivo que tenemos para todos ustedes en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/tibuvision, así que ahí son nuestros medios de comunicación donde usted puede estar al tanto de todo lo acontecido. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de nuestro primer equipo. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo 560 pesos. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico, Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Bien, amigos, estamos de regreso y es momento de platicar de nuestro primer equipo, quien tuvo una sesión de entrenamiento de manera matutina en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento con miras a su próximo encuentro ante el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca aquí en el Estadio Luis Pirata Fuente, correspondiente a la Copa MX. El entrenamiento, pues bueno, inició muy temprano bajo las órdenes del preparador físico, quien, pues bueno, Rodríguez, sirvió para entrenar y entrar en calor al conjunto veracruzano. Posteriormente, el equipo hizo fútbol en espacios reducidos, donde Enrique López Arce y su cuerpo técnico aprovecharon para hacer algunas observaciones y dar indicaciones a los jugadores. El único que trabajó por separado del grupo fue el atacante argentino Daniel Villalba, quien presenta una dolencia muscular, por lo que estuvo en rehabilitación con el jefe de los servicios médicos. Y para este jueves, el equipo jarocho va a estar entrenando a las 8 horas en el estadio Luis Pirata Fuente, donde continuará con su preparación para el próximo duelo. Y bueno, en atención a los medios de comunicación, Cristian, el Polaco Menéndez, ofreció algunas palabras hablando, bueno, de la preparación que tiene el equipo de cara a su próximo duelo frente a los Diablos Rojos del Toluca, y esto fue lo que nos dijo, vamos a escucharlo. Sí, la verdad que fue una de las cosas que hablamos al terminar esta semana. Podríamos haber sumado 6 puntos en estos 2 partidos que se nos escapan por liga. Hicimos un buen trabajo, sobre todo el último partido con un hombre menos, la mayor cantidad del tiempo, y la verdad que por una desconcentración que se termine yendo y no poder cortar esta racha nos duele mucho. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la mente fría y ser conscientes de que realmente hay una mejora. Se enfrentaron rivales de mucha jerarquía que están peleando los primeros puestos y la verdad que se ha competido de igual a igual y como te decía recién, estuvimos a punto de ganarlo. Sé que no alcanza, que a la gente no le gusta la situación, a nosotros tampoco, pero creo que es el camino y hay que tratar de seguir confiando en esto, por más difícil que parezca. Lo principal es en lo defensivo, en los repliegues, en las coberturas, hay muchos aspectos defensivos en los cuales se ha mejorado, a los cuales tratamos de aportarle también algo en la delantera, ¿no? Tratar de hacer un buen trabajo defensivo para,
para intentar después salir rápido, hacer contragolpes, hacer transiciones rápidas, que por momentos creo que lo hicimos bien. Pero creo que sobre todo la mejora es en eso, es en el orden, en la cantidad de goles que nos cometen, lógicamente, que ha bajado muchísimo. Tratar de estar con calma, seguir trabajando y esperar la oportunidad. Creo que para eso nos sirven estos partidos de Copa, ¿no? Para demostrar que uno quiere estar, que uno tiene ganas y que puede aportar al equipo. Bueno, ahí tuvimos las palabras del delantero Escualo, Cristian "El Polaco" Menéndez, y quien también habló frente a las cámaras fue el portero Escualo, Edgar Melitón Hernández. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Todo partido es diferente. Yo creo que tenemos que aprender lo que nos pasó. Y el equipo lo veo metido en la Copa también. Estamos pensando en sacar un buen resultado en casa. Pues sí, yo creo que el momento es difícil, pero siempre cuando hay mejoría, pues es un bálsamo, ¿no? En este buen momento de lo que estamos viviendo. Ha sido muy difícil el caminar, pero sí creo que estos dos partidos que pasaron para esos 15 días de fecha FIFA, pues nos viene bien. Yo creo que el porcentaje anímico ha mejorado, no lo puedo negar. La manera de trabajar pues es más fácil. Sí, esa sensación está ahí platicando con mi entrenador de porteros, cambiando puntos de vista. Creo que el equipo está más cerca. No hemos aprendido en los tiempos de compensación, sí es verdad, pero creo que siempre se aprende, día a día se aprende, y esperemos que se vayan prestando los partidos, sí, con un buen resultado. Desde que llegaron los profes, el equipo se ve con una identidad, una manera de jugar. De repente por ahí, con más oficio, la gente pues, no es tonta, se da cuenta. La gente sufre con nosotros. De repente ahorita son muy pocas las alegrías, pero también se alegran con nosotros. Y eso yo quiero agradecer por estos medios, agradecer a la afición que está muy golpeada. Pues bueno, hay que vivir esto juntos. Pues mira, es un portero que se está templando a los golpes muy duros. Y no te niego, ha llegado al cuarto, ha llegado rebasado a su corta edad. Híjole, me ha mostrado una madurez que más que él aprender a mí, yo le he aprendido a él en cómo enfrenta cada resultado, cada partido. Incluso lo muy bueno que hace, se muestra cuánime, se muestra bien, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? A mí lo que me corresponde pues es ver ese lado en cuanto a los porteros, tratar de que Sebastián esté bien, no ser yo una piedra de tropiezo en su camino, saber que lo que viene para él es muy importante. De este miércoles ya salieron a la venta los boletos para el encuentro entre Veracruz y el conjunto de Toluca el próximo sábado, y los podrás encontrar aquí en las taquillas del Estadio Luis Pirata Fuente, que está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta el día viernes, y el sábado podrás adquirirlos de 10 de la mañana a 22 horas en las instalaciones del fraccionamiento Virginia. De igual manera, también los tickets los podrás adquirir en los puntos de venta autorizados de costumbre, Farmacias del Ahorro, de Icazo, Cuauhtémoc, así como también en la Colonia Centro, en el Overtime de Plaza Andamar y Nova Sport, así como también los diferentes puntos de venta autorizados en Córdoba, Orizaba y Jalapa. Los precios en la zona alta serán de 50 pesos y en la zona baja de 150, así que precios accesibles para que disfruten de este fin de semana y el sábado de partido entre Veracruz y el conjunto de Toluca dentro de la jornada 3 de la Copa MX. Si bien, vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos hablando de nuestro equipo femenil y de nuestras categorías con límite de edad. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda.